soy por Melchor y hemos venido desde el Oriente para repartir ilusión a todos los niños de Palma y de Comarca. Hemos venido cargado de regalos. Esperamos que a todos los niños les guste nuestro regalo, porque nos ha costado mucho traer tantos regalos. Así que estamos deseando repartir todos los regalos para los niños de Palma y la Comarca. ¡Hasta luego! Bueno, pues nada, pues aquí llegamos de Oriente y venimos a echar una tarde con los niños de Palma del Río, aquí a hacer la entrega de juguetes y nada, pasar un rato entre todos y la felicidad para todos los niños, que es lo más importante. Hemos estado entregando muchos juguetes a los niños, pero ahora ha habido un pequeño parón y ahora se ve que hay un poquito más de niños en la puerta ya esperando para entrar. Este es un día muy importante porque además los Reyes Magos tenemos mucho trabajo. Y solo con verle la cara a los niños con la ilusión tan bonita que te mira y con la ilusión y cuando te dan las gracias, la verdad es que merece la pena estar con ellos aquí esta tarde. Sabemos que tenemos una tarde muy mala, pero no importa. Esperemos que los chiquillos se vayan animando porque hemos tenido un montón de niños que vienen, te miran, se ilusionan y nosotros echamos una tarde muy buena aquí con ellos. Bueno, pues yo me llamo Gema, he sido la que este año ha escrito el cuento de Marieta, un padre especial, y que se le ha regalado a los niños el día 4 de enero por la plataforma ciudadana, en la que se han repartido juguetes y en la que hemos intentado colaborar para que ningún niño pues, se quede sin juguete aquí en Palma del Río. Yo este es el primer cuento que publico, sin embargo llevo tiempo escribiendo y mi primer cuento se llama Lulita quiere volar, del cual tengo un blog con el mismo nombre y en el que todos los días pues una serie de historietas pues cuenta diversas enseñanzas de los niños y en el que estamos entretenidos. Para todo aquel que quiera visitarlo, pues yo encantada todos los días escribo con gusto. Y bueno, pues este cuento se ha podido también conseguir en diversos puntos de Palma del Río, como han sido tiendas establecidas como Peque, ha sido mi carpintería Melindri, en la que ellos han colaborado para que pueda salir este cuento junto a Revista Boulevard, que han sido quienes han podido hacer realidad mi sueño y que todos los niños de Palma tengan esta Navidad de este cuento que he escrito con la mayor ilusión del mundo. Y espero que les haya gustado y que lo disfruten mucho. Esperemos que os traiga muchas cosas los Reyes Magos. ¡Feliz Navidad!